Muy buenas tardes, Ana. Pues con preocupación, y no es para menos, y con mucha expectación por lo que pueda pasar en los próximos días, es como han recibido los vecinos los datos de hoy. Son preocupantes. 557 casos positivos en las últimas 24 horas en la provincia de Zaragoza, y la mayoría se acumulan en este barrio donde nos encontramos. Más de 100.000 personas, 104.000 personas conviven a diario en esta zona, en este barrio. Isabel Antón, trabajadora social, y es quizá, como me comentaba, uno de los problemas que tiene este barrio y a lo mejor uno de los motivos por el que se acumulan tantos contagios. A ver, hablaríamos de situación. La situación no viene dada de ahora, la situación viene dada desde hace muchísimos años, ¿no? Es un barrio, es un foco de atracción de personas, fue anteriormente, ahora también, indiscutiblemente. El hecho de que haya muchas personas, de que en Delicias haya cuatro zonas de salud, indiscutiblemente multiplica el número también de personas contagiadas. Hay mucha presión poblacional. Claro, vamos a ver, es que en Delicias vivimos 31.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, el hacinamiento, sobre todo en según qué zonas, vamos a ver, pues es en un grado alto, ¿no? Altísimo. Entonces, bueno, pues puede ser una de las causas. Y desde luego no es la única, ni muchísimo menos. Y sobre todo hay responsabilidades, tanto responsabilidades a nivel personal como responsabilidades a nivel institucional. Sabemos que los datos cambian continuamente, diariamente. Hoy los datos son los que son: 557 en Zaragoza, muchísimos, la mayoría se concentran en esta zona. Yo le quería preguntar si usted, hablando con los vecinos, ¿qué se está haciendo mal, si se está haciendo algo mal? Vamos a ver, esto nos ha venido y nos ha venido rápidamente, muy deprisa, sin prepararse las instituciones, sin prepararnos la ciudadanía, ¿no? Indiscutiblemente se habrán hecho cosas mal, esto que habrá que evaluarlas y habrá que corregirlas por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero dentro de las cosas que se han hecho a nivel institucional, bueno, pues los servicios sanitarios ahora ya vemos que están mucho mejor que estaban anteriormente, están mucho más preparados. A nivel de asociación de vecinos hemos puesto nuestro granito de arena. Y hoy, por ejemplo, hemos sabido de una iniciativa que se está poniendo en marcha, ¿no? Se va a poner en marcha, hoy ya han empezado, mañana se vuelven a reunir las instituciones, tanto el ayuntamiento, la DGA, incluso, bueno, pues parte de la ciudadanía también, bueno, pues para transmitir nuestras preocupaciones. Y una vigilancia, una vigilancia extraordinaria epidemiológica que comenzará a trabajar mañana mismo y que contará con Policía Nacional, Policía Local, trabajadores sociales, mediadores interculturales y Protección Civil, para ir un poco vigilando que se cumplan esas medidas de aislamiento y que las personas que están dando positivo estén confinadas, como deben estar. Lo que hay que vigilar indiscutiblemente es la transmisión. En cuanto a cómo se va a trabajar con las personas que tengan un PCR positivo, va a ser desde un trato, vamos a ver, esto es lo que nos han dicho y esto es lo que nos queremos creer, porque si no es así, nosotros también vamos a estar vigilantes desde la asociación de vecinos, ¿no? Bastante tienen las personas ya con un PCR positivo como para que encima les vigilen. Vamos a ver, a nosotros nos han dicho que es desde una, vamos a ver, una situación de amabilidad, un contacto de amabilidad. Lo que hay que conocer es en qué situación están. Si se pueden aislar en condiciones en su vivienda, qué problemática social tiene, para ir buscando soluciones. Y sobre todo y principalmente, algo muy importante es la información y la comunicación, y el cómo se hace esa información y esa comunicación. Ya todo esto quería añadir también yo, la concienciación de ese uso obligatorio de mascarilla en cualquier lugar, de lavado de manos, y que bajen estos datos epidemiológicos cuanto antes. Muchísimas gracias. Vamos a ver, lo que nosotros queremos recalcar es que estas medidas preventivas, por favor, la ciudadanía en general, la de Delicias en particular, pero que se lleven a cabo, ¿no? Que se lleven a cabo. Y algo muy importante, ¿no? Vamos a ver, esto es responsabilidad de todos, tanto a nivel personal, a nivel familiar, como a nivel institucional. Es una responsabilidad de todos. Con eso nos quedamos. Muchas gracias.